si ellos quieren radicalizar ese choque o seguir en ese choque juntos. Cuando los primeros meses de gestión, cuando estuvieron pegados a la gestión del gobierno, en medio, que fluctúa de entre el 32 al 38%. No necesariamente hay un proceso internacional, una demanda o una contrademanda, que tendrá que resolverse en la Corte Internacional, pero ni se han dejado de lado las relaciones comerciales, ni diría yo los intentos de contacto político para ver si mejora la relación. Quizás la más conocida y la más articulada, pero existe un sinnúmero de organizaciones. Bueno, no solo la defensa de las ministras Sommerfeld y Palencia, que están justamente en estos juicios políticos por el caso de la Embajada de México, sino la defensa de la propia postura ecuatoriana. ¿Por qué? Porque adelantar los juicios a las dos ministras con el retiro de firmas de algunos legisladores, entre ellos de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano, lo que ha hecho es justamente llevar a discusión nuevamente el tema de la Embajada de México a sede legislativa para debilitar la posición a nivel internacional del Ecuador. ¿Qué se busca en esos procesos? Que se ventilen documentos que no se pueden ventilar normalmente, que se discutan temas que deberían dejarse en resolución del foro internacional que este rato es la Corte, y por supuesto poner en bandeja de plata la cabeza de la canciller y de la ministra del Interior para fortalecer la posición de México. No quiero ampliar más allá de lo que ya ha dicho el presidente, lo que sí le puedo decir es que el promedio de, primero, de popularidad del presidente, que es muy importante, se sostiene y se mantiene en un rango del 53 hasta algunas encuestas, 57, 58, va variando. Y un dato importante, que es la intención de voto, fluctúa también de voto total, en el caso del presidente de la República, teniendo la primera opción de cara al 25, y lo acaba de decir el propio prefecto de la SUAY, de la Revolución Ciudadana, el día de hoy, en un medio, que fluctúa de entre el 32 al 38% de voto total, lo cual en un voto válido, ya quitando blancos y nulos, evidentemente sube. Así que digamos que tiene la primera opción este rato. Ha sido una misión diplomática por parte de Cancillería. Sí. ¿Usted no tiene conocimiento a partir de...? Para el gobierno es fundamental que todos los esfuerzos que se han conseguido hasta ahora se mantengan, incluso en un periodo de campaña electoral. Sería un error que se retroceda o, como ya se ha anunciado, se tumben medidas que le están sirviendo al país para avanzar en lo económico y, por supuesto, también en materia de seguridad. ¿La ecología para la economía, para la seguridad del país? Estamos viviendo una guerra. Por ejemplo, Esmeraldas, el propio caso de Manabí, en territorio y que necesita una constante.